Ayer me puse con este retrato de este individuo que no es tuerto. Lo que pasa es que todavía le tengo que poner el ojico Y derecho. Nada, lo curioso es que, es que no tiene nada que ver con la idea que yo tenía cuando empecé este trabajo. Entonces seguramente lo termine hoy y continúe con otra versión, pero esto me va a servir seguro para acercarme a lo que sí que quiero que sea. Ya lo vais a bueno, ver. no sé si Beso. Chao. Esto que voy a contarles pasa a todos los pintores, pintoras. Me lo pasa a toda la gente cuando empieza a hacer, cuando se inclina por el retrato, ¿no? A mí, desde luego que sí. Hay un tema como de posesión, así de claro te lo digo. Sí, de posesión, de vampirismo, o sea, es una cosa como de que a través de la imagen te haces con esa persona, ¿no? A la que estás retratando, a través de su imagen, y además tú eres el creador de su imagen. Es una cosa muy friki, pero es así. Cuando uno empieza a hacer retratos, no lo sabe, o sea, no. Que, o sea. Cuando eres joven no sabes por qué haces las cosas, ¿no? Muchas veces. Entonces, luego, claro, te das cuenta de que hay algo que no funciona, porque por más que te hayas acercado al parecido, pues esa persona sigue teniendo su vida propia y sigue, o sea, esa especie de magia se ha quedado en el papel o en el lienzo y no y tú no puedes hacer nada realmente, o sea, no. A lo mejor, como decía el escritor de Cien años de soledad, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pues lo que sirve es para hacerte amigos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí que hace que las personas se sientan atraídas por el que hace estas cosas, ¿no? Tan como de magia. Pero vamos, no sé.
Luego hay una cosa que mola en general de pintar, y es que pintar o dibujar pues está muy bien. Así que al fin y al cabo pues da igual. Da igual que aquí mi antiguo amigo Arturo se levante del papel y me diga cuatro cosas. Pues nada. Besos. Bueno, pues este era mi. Bueno, a ver, digo era, supongo que sigue siendo. Pero bueno, en el momento que saqué estas fotos era mi compañero de facultad, Arturo. Y tenía una cara que era, bueno, muy singular y intentaba hacer un retrato a imagen y semejanza. Entonces, este es el retrato. Lo que pasa es que con estos brillos y estas cosas no se ve bien, pero bueno, yo creo que ha quedado moderadamente bien. Y tiene un poco ese rollo como de príncipe de Renacimiento que yo quería encontrar en aquel momento y que me sigue interesando muchísimo. Entonces, ahora voy a ver si lo Bueno, termino y os claramente hay las. algunas cosas que no he hecho, como por ejemplo todo el pelo, o sea, el pelo oscuro. Una cosa que siempre me gusta dejar para el final, que es como el brillo de los ojos, ¿no? Entonces, Bueno, he terminado el con retrato. este lápiz goma. Pero no estoy contento porque, vale, el dibujo no está mal. Lo que pasa es que si lo comparamos con el original, pues parece que le he hecho un Photoshop bastante ridículo. Como todos los Photoshops. Como él, pero con la boquita más chiquitita y todo como mucho más cookie. Entonces, nada, voy a intentar meterle caña y cambiar esto. Algo Aunque me que cague todavía el no termino dibujo, de me da igual. pillar. Y creo que no es el tamaño, es que no sé lo que es. No sé si es algo, o sea, este que la pieza es. Creo que es más oscura. Sí, y en general el labio debajo también es más oscuro, ¿no? Y luego esta sombra es más acentuada. Pero chico, es que no se Ya puede está. ser perfecto. Ya creo que El pelo. va, luego si acaso va por A aquí, ver. luego viene por aquí, se mete, vuelve a salir, po, 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 cosas así. Pero vamos que. Es curioso porque está tan. La verdad es que ha quedado tan. Con una. La piel y todo ha quedado bastante bien. Entonces eso lleva como a pensar que el personaje es rubio. Porque no he hecho. O sea, le he dejado el pelo así sin tratar. Pero no, no es rubio. Bueno, pues nada. Retratos Luego como aquí. este los tenéis en mi página web a vuestra disposición. Si queréis echarle un vistazo, en mi perfil tenéis toda la info.